bien, estamos con la profesora Marianela del Centro Inicial Piloto San Jacinto para que nos comente, pues ahorita ustedes han tenido una alianza con el MINSA y están desarrollando diferentes evaluaciones a los niños de esta institución. Sí, señorita, buenos días. Invitando a los papás también que manden a sus niños, porque desde la semana pasada se les está tomando atención a todos los niños por el bienestar de su salud. Está pasando por odontología, están pasando por el doctor de vista, están pasando por salud, por psicología, para ver todos esos, esos aspectos en los niños. También se les invita a los papás que el día de mañana se les espera la reunión a partir de las 3:45, también muy importante por lo que es salud para los niños y para el bienestar de la comunidad. Ahora, ¿hace cuánto tiempo ustedes han quizás visto por conveniente que se realice esta evaluación a los niños? ¿Cómo han sido las coordinaciones con el MINSA para poder desarrollar estos exámenes a los pequeños? Claro, desde que hemos empezado desde el mes de marzo y ya empezó las coordinaciones, desde que iniciamos todas las profesoras, se ha coordinado con esto de lo que es de salud. Y ya se ha mandado documentación al MINSA y MINSA también ha venido a apoyarnos. Porque normalmente al año, no sé si una o dos veces, Caliwarma también manda a hacer evaluaciones a los niños, ¿no? También, pero eso todavía más adelante. Pero ahorita estamos empezando lo que es con salud, con peso y talla también. Ahora, ¿cuál es el objetivo, no? Más allá de conocer este informe, estos resultados que arrojen las evaluaciones que se le están dando a los niños, ¿se le van a hacer entrega a los padres? ¿En qué tiempos? Claro, o sea, al comienzo del año a ver cómo estamos y después a mitad de año cómo terminamos. También se les va a avisar a los papás, se les va a mandar su documento, cómo está pesando, cómo está tallando, de repente presenta anemia, se le va a mandar su documento para que vayan a MINSA también, al puesto de salud cercano. Pero la anemia se diagnostica con la evaluación, el examen de sangre, ¿eso también lo van a hacer? Claro, pero más adelante, como le vuelvo a decir, más adelante. Ahora, los docentes, ¿cómo se han mostrado frente a esta evaluación? Porque los niños están saliendo de aula, ¿cómo se han organizado ustedes para que esta evaluación se dé en los días que ya han estipulado? Por día, un día 3 años, otro día 4 años y 5 años, para que sea ordenadamente y se pueda dar para los niñitos en una forma ordenada, se les pueda atender. ¿Ahora ha habido algún tipo de dificultad o inconveniente en el desarrollo de estas evaluaciones? No, porque ha sido por grupos y por día. ¿Y los niños cómo se han mostrado? Quizás los de 4 y 5 años ya tienen experiencia en este aspecto, pero los niños de 3 años anteriormente quizás no han pasado por este tipo de evaluaciones. Claro, un poquito de miedo porque cuando ven a una persona uniformada de blanco piensan que les van a poner su vacuna, se van a poner su ampolla. Entonces, hablándole al niñito entiende, pero como solamente es peso y talla, ya para vacuna ya es otra cosa, ¿no? Ya, y se les avisará con tiempo también al papá. Bien, estamos con el director de la Microred de Salud San Jacinto, el doctor Gerson Otárola, para que nos comente pues sobre la actividad que vienen desarrollando en el Centro Educativo Inicial Piloto San Jacinto. Buenos días. La actividad que estamos haciendo hoy día es una actividad integral, donde estamos todo un equipo de trabajo, parte médica, enfermería, psicología y odontología. La finalidad es de poder detectar algún problema de salud en estos niños, para poder darle su tratamiento oportuno, sea tanto preventivo o recuperativo en cualquiera de estas áreas. En la parte de psicología estamos viendo básicamente lo que es violencia familiar, la parte de enfermería, peso y talla para dar un diagnóstico nutricional, la parte médica, la evaluación integral, lo que es salud ocular también, y en odontología toda la parte preventiva, lo que es caries para dar algún tipo de tratamiento, ¿no? Doctor, ¿desde qué hora y qué días están trabajando esta campaña con los niños? Bueno, hoy día hemos comenzado cerca de las 9 de la mañana. Son grupos que ya están programados durante todo el mes y durante todo el año escolar. Así como se está haciendo en esta institución, se está trabajando en todas las instituciones, tanto primaria como secundaria. Ahora, ¿se va a dar algún tipo de informe a los padres de familia respecto a cuál es la condición en la que encuentran a los pequeños en el tema de salud? Claro, la intención es justamente detectar los casos para poder darle la información a los padres de familia y ver de qué manera nosotros como parte de salud podemos mejorar esa condición de cada uno de los niños y darle las recomendaciones, ¿no? Mediante talleres y sesiones demostrativas.
Tenemos entendido también por lo que nos comentó un integrante de la Comisión de Salud de esta institución, que van a hacer una primera taller, por decirlo así, con los padres de familia esta semana, justamente para mañana. Vamos a tener que coordinar bien si lo hacemos con la totalidad, porque son más de 200 papis y no todos manejan los mismos horarios. Entonces ya la licenciada Isabel va a reunirse con el que está administrando acá el colegio para poder ver en qué horario va a ser lo más factible para que puedan concurrir la mayoría de los padres de familia. Doctor, nos comentan que ya falta solamente dos aulas, bueno, los niños de dos aulas ser evaluados. En este tiempo, casi una semana que han tenido ustedes de evaluaciones a los pequeños, ¿qué es lo principal, la principal dificultad que han encontrado en el tema salud en ellos? Bueno, básicamente odontología. El 80% de los niños tienen problemas de caries dentales. Algunos necesitan, más allá de una fluorización, sería un tratamiento. Y lo otro, la parte de peso y talla, también para la edad es muy baja. Hay bastante cuadro de delgadez y desnutrición crónica. Ahora, ¿cuál es el mensaje para los papis? Porque si bien es cierto, ustedes inician con un tema de diagnóstico, pero tiene que seguir con un tratamiento que tiene que ir acompañado por el cuidado y el seguir las recomendaciones que ustedes brindan los padres de familia. Bueno, la recomendación principal es que asistan cuando hagamos la citación acá, para poder darles un informe en general. Vamos a dar algunas pautas de recomendación de estilo de vida saludable, alimentación saludable, para que ellos puedan mejorar algunos temas en casa. También vamos a programar algunos talleres de sesiones demostrativas para que puedan tener alguna idea de qué tipo de alimentos son los más recomendables y su preparación, que es bastante sencilla, para mejorar el estado nutricional de sus hijos.